eres, bueno, uno de los chefs, yo diría, más ligados a la música de España. Te gusta tocar, sí, eres muy musiquero, pero también sí, has estado detrás de un festival como Porta América, por ejemplo, sí, ¿no? Que es un sí, festival de música. Antes me contabas que a los cocineros les gusta más venir a Porta América que los congresos gastronómicos. Muchísimo más. ¿Por qué es eso? Porque es acercarnos al público, que el cocinero se acerque al público, que deje de estar en ese rollo, en ese halo y tal, que hoy día ha cambiado ya también, por suerte. Pero... Os habíais convertido un poco como en estrellas del pop inalcanzables, ¿no? ¿O no? Que no me gusta nada este rollo, de verdad. O sea, me parece horrible. Ahí justamente lo que somos es el rollo mucho más directo de cocinar para vosotros. Es un escenario más dentro de lo que es Porta América. Y al final esto engancha a los cocineros. Nos vas a hacer un plato que se llama, como el título del programa, Lucha de Guisantes, especialmente creado para Banana Split. Cuéntanos un poco de dónde te ha venido la inspiración. Surge cuando me dan el título del programa. Vamos a hacer una lucha de guisantes contra otra cosa. Y digo, el rollo chulo sería buscar el guisante desde el punto ese humilde, con una verdura muy, muy, muy sencilla, y enfrentarla a un rival duro potente, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces dije, joder, pues una cigala. Hemos cogido así un guisantito muy pequeñito, esto está en crudo directamente, y con esto hacemos una crema de guisantes, o sea, muy muy sencillo. O sea, son guisantes triturados con qué... Esto es con agua. Con agua, con agua, sin sal más. Y un poquito más. Vale. Vale. Como esto va a ser un poco pelea, vamos a darle algunas armas, ¿no? Entonces, hay algo que para la cocina es fundamental, que es picante y acidez. La cigala, dos partes, la cabeza, lo único que hice fue cortarla y luego la marcamos en la plancha. Y por otro lado, tenemos la cola de cigala, lo que hacemos es cocerla a baja temperatura, y entonces nos queda con ese punto entre cocción y crudo, ¿vale? Y luego lo que hacemos es curarla en kombu. Si tú hueles, o sea, es smart, ¿eh? Aprovechamos también, y con todas las cáscaras, hacemos un aceite de cigala. Yo creo que puede ganar el guisante. A la cigala le estoy dando armas suficientes para que en la pelea, por lo menos, que no nos caiga ya en el primer round. Lucha de guisantes convierte cigala en algo normal.